Eras joven todavía cuando eso, en el sentido de que no estabas casada. ¿Qué te quieres decir? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Perdón, me equivoqué. Córtenle un poco, a él no se le puede echar de esta entrevista. No, bueno, perdón, me equivoqué. Ay. Bueno, una lección más de la gente quiere. Bueno, voy a ser sincero. No. Ese es mi problema, que yo soy muy sincero. Ah, ¿eh? ¿En serio? Sharon, ¿cómo estás? Súper bien. Hoy tenés que actuar porque ella también es actriz. Hoy tenés que saber actuar. Sí, es actriz, pero también es conductora de programas. Así que ella es la invitada hoy, no va a hablar. Ella responde las preguntas, no va a hacer preguntas. Ella nos quiere hacer a nosotros preguntas, eso es lo que yo siento. Pero yo le voy a hacer preguntas. Hoy le toca a ella responder. Esperemos que responda, que no se cae todo, pero bueno. Tres. Nuestra invitada es Amparo Velázquez. Hola Iván. ¿Cómo estás? Súper. ¿Cómo están todos? Qué lindo que viniste. Ay, muchas gracias. ¿Te quedaste bien? Muchas gracias. Suena usar blanco. Suena usar blanco también. Sí. Sí, pero hoy quise hacer algo más neutro. ¿Sí? Sí. Bueno, hoy la ropa puede ser neutra, pero la entrevista no, porque queremos saber el comienzo de Amparo Velázquez. ¿De dónde sale este amor por todo lo que es el arte de la televisión, del teatro? ¿Cómo dice Amparo un día, yo quiero esto para mí? Todo empezó, todo es culpa de ser hija de papás jóvenes. Porque hija de papás jóvenes salen a farrear por la noche y le dejan sola a la criatura, obviamente habrá cuidado de alguien. Pero yo, novelera, todo el día veía todito el canal de las estrellas, luego de memoria me quedaba. Entonces yo veía. ¿Qué novela te acordás? ¡De! Empiezo. Muchachitas, ustedes eran unos. Yo me acuerdo porque yo tengo muy buena. Yo habría tenido, no sé, 5 o 4 años. Y yo me acuerdo. Muchachitas, 91 por ahí ese. Mira, no te digo mi edad. Ay, no nació. Bueno, naciste en esa época, seguramente, ¿verdad? Ella ya ni nació. Bueno, chicos, igual yo me acuerdo, ¿no? Es que haya sido súper grande. Esa novela ya era vieja, estoy poniendo más en ese momento. Muchachitas, te hablo. Alcanzar una estrella. Esmeralda, la usurpadora. Marimar. María Mercedes. Ay, Dios mío. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Con tanta pasión. Sí, o sea, porque me encantaba. Veía los chapes y todo eso. Tengo algo. ¿Por qué vos te vas por el lado de cercarle el tornito? No, no, sí, pero porque él es así. Y lo que pasa es que la novela sí, es... Oh, la novela es pasión, traición, amor. Villana. Villana, matar. Y bueno, y después es escenas de chape. No, yo te voy a decir sincero. Yo cuando era mitad ahí quería ver novela y yo decía, algún día voy a besar así. Dije, bueno, me he apasionado. Entonces, por eso te pregunto. El tema del beso. ¿Alguna vez le besaste a alguien que tenía que besarle por algo? No, besaste. Y no te gustó. Pero preguntarle a si besó en una actuación. Claro. ¿Sí? Claro que besé. ¿Será? ¿Por qué no? No sé, pregunto. Sí, revés. Yo me acuerdo una vez que tuve que así besarle muchísimas veces, en Nico García. Sí, estábamos grabando Niñera de Adultos en el 2008. Era una novela, una serie que hacíamos Nico, José Ayala y yo. Era, bueno, y un súper elencazo, don Jesús Pérez. Bueno, mucha gente estaba ahí. Leti Medina también estuvo en su momento. Y teníamos que hacer, era en el yacht, wow, teníamos que grabar una cita romántica entre Nico y yo. ¡Otra vez! Veíamos así, teníamos que chapar. ¡Otra vez! Y yo así, ya no basta. O sea, que a propósito hacían los dos para... No, el director, pues, son escenas. ¿Vos deberías estudiar actuación? Esa malla creo que te falta, ver, incursionar en el audiovisual, no, así, de esa manera. Sí. Y ahí vas a entender. ¿Y cómo besas? No, y es automático. Claro, mostrar un poco. Es que no, y cómo besas. Póndele. Le tenés a alguien frente, ¿cómo vas? Y no, y tenés que besar como en la vida real, pero no pones esa cara. ¿Quién pico te va a querer besar? Viste, ese que le mirás. Pues aquí, vos pensás claro, que vos te ves romántico. No, tipo, no sé cómo es, porque no soy actor, ¿verdad? Pero así, tipo, la abrí un ojo, así que sí.
Vos sabés que, pero más que besar, lo peor es así, tener que llorar, sí, o tener que... Ese lo, es así. Pero a la gente que no le importa si llora o no, si a le besas, es lo que importa. Tiene, claro. Pero a veces te tocó así compartir, por ejemplo, escenario con alguien que dice, Dios mío, en serio, ¿por qué le tengo que aguantar un día más? Escenario no, pero laburo sí. No te voy a preguntar. Pero, ¿sabes qué? Sí me dio mucha vergüenza. En el 2019 hice una obra, justamente en esta época era. Así mismo acabamos de estrenar y yo al final de la obra me tenía que embolar, o sea, terminaba en corpiño. ¿Eso te va a salir bien o no? Eso sale, ¿está en YouTube eso? No, no está en YouTube. Ah. Pero, y eso sí era una vergüenza las primeras veces. ¿Verdad? Terminada la obra. Pero sí me da un poquito de vergüenza. El libreto en sí se llamaba Agua Clara. Estaba conmigo Cassandra, Dani. Pero estabas... ¿Eras joven todavía cuando eso? En el sentido que no estabas casada. ¿Qué te quieres decir? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Perdón, me equivoqué. Córtenle un poco, a él no se le puede echar de esta entrevista. No, bueno, perdón, me equivoqué. ¡Ay, la llave es tuya! ¡Ay, qué arrojito, dito tú! Bueno, perdón, mala mía, me equivoqué, ¿me perdonas? Eras joven, ¿y qué rico yo soy? No, sos joven, sos linda, chicos, elegante. Chicos, ¿ustedes piensan que yo soy... Pero escuchame nada. ¿Joven? No, sos re joven. No, ¿verdad? No. Dígame algo, se cae todo. Divina. Bueno, sos divina. Pero, Esperana. No, Esperana. No, bueno, pero a lo que voy nomás es, hoy sos mamá, tenés dos hijos, o sea, que lo que quería decir es que fue antes de tener tus hijos. No, 2019 dije. No, cuando arrancaste, lo que te quiero preguntar. Bueno, yo arrancaste joven, lo que te quiero yo decir. Yo les juro que yo hice todo desde siempre. Yo lo único que sé hacer es trabajar. Yo debuté joven. Yo debuté joven. En el fútbol. En el fútbol debuté a los 18 años. A los 15 años empecé a trabajar. Ay, fue qué rato que debutaste. ¿Verdad? A los 15 años debutaste. ¿Cuánto era tu primer salario? Mi primer sueldo era 300.000 guaraníes. ¿Yo te conté alguna vez eso? Creo que sí. ¡Ay! Demasiado me acuerdo que yo quería un jean, ¿verdad? En ese momento. Es que te levanta la... No, era MAB. Ya no había más. Moda argentina básica. Era así. Era así lo más top que había en el shopping. Yo quería, yo le decía, por favor, a mis padres, ¿verdad? A mi papá, cómprame. Carísima, mira si yo voy a gastar esa plata. Y recibí mi primer sueldo a mis 15 años, ¿verdad? ¿Y qué me fui a hacer? Me compré mi jean. Y me sobró plata, incluso. Tuve vuelto. Y en eso gasté mi primer sueldo a los 15 años, en el jean. Bueno, y ahora otra pregunta. No sé si yo, pero vos, ¿él te ves así que le maltrata lo hacía a las señoritas que vienen al programa? ¿Por qué? Es porque me dijiste vieja, Iván Torres. No te dije. Ay, qué imposible, no. Bueno, pero vos sos abogada. Yo soy ¿Estudiaste? Abogada. ¿Cómo es? O sea, promoción 2009, derecho 1. Opa. No quiero decir lo que yo estaba haciendo en el 2009. Tiene un tema con la edad, claro, porque está diciendo, claro, no quiere ser que... ¿Por qué? No, pero... Yo te debo plata. No, porque me acuerdo. ¿Qué es? No, chicos, me acuerdo, me acuerdo. Queremos seguir con esta programación mientras este debate, pero quiero mostrarte una foto. Bueno, porque está mirando el teléfono. Porque estoy viendo. Sí, por eso le pongo anticurioso a mi teléfono. No, es por otra cosa. ¿Qué es esta foto? ¿Te queda bien el rubio? ¿Alguna vez te hiciste de rubio? Sí. Esta es una en escena, era una obra de teatro que hice en el 2016. En esta misma época también, mayo. La plata me quema, se llamaba. ¿Te quema la plata? Me quema, busco la plata. ¿Se quiere ir rápido? No, pero esa obra fue una comedia de una autora argentina y yo era así una evangélica traumada que le quería evangelizar a todos cuando... No quiero. No me tiren la lengua. Cuando vienen a una reunión de amigos y nos vienen a asaltar y nos quieren matar. Y vos eras tipo muy devota. O sea que el papel de comedia no te podía andar entonces ahora. Mega de comedia. ¿Sí? Y vos eras la A mí siempre me pondré por mis dotes de comedia.
¿En serio? En la actuación, ¿cuál es tu fuerte? Pero tiene la versatilidad también de hacer comedias en comedia y también para los chicos. Sí, me encanta. Ayer justamente, empecé los ensayos de una obra infantil que vamos a estrenar en julio, se llama Aventura. Y, ¿y eso es porque tenés un corazón de niña, no sé? Sí, un alma de niña. No, ¿por qué querés? No. Algo va a salir. Atendé bien. Atendé bien. Está buscando, viste que es otra. Alma de niña porque algo va a salir. Quiere arreglar, Sharon. No. ¿Cómo es trabajar con este señor? Vamos, que por ejemplo te dice. Dime, Paño, ¿qué te voy a decir? qué malo tu jefe. Ese popular, no. Qué malo tu jefe. Hay un jefe que, por ejemplo, le pagó todo su viaje a 60 funcionarios y le llevó por el Caribe. Ay, esa clase de jefe. ¿Verdad? Qué bueno. ¿Quién es? Ojalá nos puedan llevar a nosotros también algún día, ¿verdad? Así que ojalá que tengamos un jefe. La mesa ya está ordenada para algo. Te queremos contar, nunca seguro, seguro viste el programa. Llegaste a ver el programa. Yo ¿conocí el programa? Te sigo en las redes sociales. No, ya sé, pero... Ah, ¿yo a mi cuenta personal o...? Adelphi. Ah, estamos, ya. ¿Por qué te otra vez? ¿Vos te das cuenta que todo es él? Él. No, él. Pero especificate. Espera, tu mamá, ¿cómo que eras mimado, no era...? ¿Cómo es el tema? Por eso sos así. Mimadito y era legal. Un poquito. Pasa que soy el último, lo van, entonces. Se nota. Bueno, mira. hay tres sobres de preguntas frente a tu vida. Pero tenés que pasar uno. Elegí cualquiera. Esta. No, la del Mind. Ahí fue, ya leí. No leí. Ajá. No, muy light, esta pregunta. Bueno, y cambia. ¿Y para qué tú le decías a ella que elija si vos vas a elegir después? Yo elijo. No, y después yo le puedo hacer a usted las preguntas. No, después la próxima. Dice. No, ya no, próxima. ¿A qué edad fue tu peor borrachera? Dice. Ah, los 20 por ahí. Así empezó, lo que no te acordás. Sí. Yo empecé a tomar muy de grande. No tengo lo mucho ahora. Igual acá utapita. No tomo más. Yo quería tomar. No me gustaba luego. Pero por el ambiente. Y así, no. Y yo siempre era la que le bañaba a mi amiga, la que le llevaba a mi amiga, porque yo era siempre la que estaba sobre. Nunca lo vas a decir, la invitada, nada. Yo era la borracha, a mí era la que me bañaba. No. A mí era la que me sacaba. Pero preguntar nomás, pregunten. A ver, otra pregunta. ¿Eh? No, no sé si hay tiempo, ¿verdad? Pero ¿hay tiempo? Puede, no sé si ella nos quiere hacer la pregunta. ¿Hay tiempo? ¿Viste? Bueno, tienes otra pregunta. ¿Quién sabe cuándo va a volver a Amparo acá? No, esto es muy fuerte. Haría, ay, ¿ahora qué? Dios mío. Harías un intercambio de pareja, dice. Jamás en la vida. ¿Sí? ¿Vos sos celosa? Muy celosa, ay, muy posesiva. Soy taurina y mi ascendente es en Cáncer. Ven, duda la vida, ven. Duda la vida. Lo mío es que... mío y no comparto y no mires. Y como siempre digo, mejor ser la loca que la boluda. ¿Vos crees en los signos? Re. Yo no. Yo soy acuario. ¿En serio? Qué buena. Yo soy ama del aire. Quiero que me dejen en paz nomás, que no me rompan. Todo, sí. ¿Qué? Y yo no digo mi signo por la duda. ¿De qué signo sos? No sé. Pues, ya veo. Yo te voy a decir. ¿De qué soy? Piscis. No. Piscis. Acuario. Sí. No, Piscis. Pescadito. Peca, no, ese se va a querer y se va. Ay, no. No, para mí son así re cursi, es mi mamá así. Pero mami, te amo. Ya, pobre tu mamá. Dice, ¿te gusta dar el primer paso? La última pregunta. No. Porque nada que ver, Pisi no tiene... No. ¿No? ¿No? A mí me gusta hacer la no. A vos no te gusta casar, a vos te gusta que te cases. Ah. Bueno, ¿cuál es la pregunta que yo quería? No persigo, yo atraigo, dice uno de los mantras que repito todos los días. Vos qué en eso, ¿verdad? Yo todo así leí. ¿Cuál es la pregunta que le hace? Vibras, todo. Yo soy lo más esotérica. Yo siempre digo, todo lo que me ayude y me sume a sentirme mejor es válido. ¿Y eso te ayuda a sentirte mejor? Los mantras, vos no sabes cómo funciona. Y vos como deportista deberías saber que repetirte y mirarte y decir palabras de afirmación ayudan muchísimo. Mantra. Pero después, cuando termine el programa, me explicas. ¿Cuál es la pregunta que le hace? Cortita. Rápido. Hacele a él. Porque ya terminamos, mira, no estamos yendo. ¿Tú tienes Amparo? ¿A mí o a ella? ¿Tienes novia? Porque siempre se te inventan novias. No tengo. Se te salen novias en las redes, en los diarios y eso. No tenés. No tengo. Espera, ¿a qué pregunta? Sí, ya sé. No, me preguntó una sola cosa. No tengo, ya, bueno, no tienes. No tengo. Chica, está disponible y va. ¿Por qué? Espera, atende esto. Justin es de Piscis. Sí. Justin es de Piscis.
Justin es de Pisces. Bueno, ¿vos soy como Justin? No soy tanto como él, era fachero, millonario, pero tengo cositas interesantes. ¿Vos estás de novia? Tengo varios por ahí. No, ese ya es problema. No, chao, chao, lo vamos con ese. Dejate, joder. No tengo novia oficial.